Había ya las noticias en Cochabamba. Allí un grupo de personas pertenecientes a las iglesias evangélicas han marchado en rechazo a la aprobación de la ley de identidad de género. Están pidiendo se demande esta anulación. No discriminamos, respetamos la familia. No discriminamos, respetamos la familia. De esta forma, las iglesias evangélicas salieron en marcha de protesta cuestionando que la Asamblea Legislativa Plurinacional haya aprobado la Ley 807 de Identidad de Género. Rechazando a la Ley 807 de Identidad de Género, porque esta atenta a los principios y valores de la familia, porque esta abre las posibilidades ciertas de lo que es el matrimonio de personas del mismo sexo, abre las posibilidades también de la adopción de hijos, de niños, y obviamente esto es terriblemente grave porque no se está considerando los derechos de los niños. Por su parte, representantes del colectivo trans, lesbianas, gays y bisexuales que socializaban la ley en la Plaza 14 de Septiembre manifestaron que la ley solo los identifica. En ningún momento dentro de la ley, en ningún artículo dice que personas del mismo sexo se van a poder casar. En ninguno de los artículos. Tampoco dicen que vamos a poder adoptar niños. Eso tampoco está dentro de la ley. Solo es para el cambio en el carnet de identidad que identifique a una persona trans, porque una persona trans va a una institución pública y no puede identificarse porque está con diferente vestimenta. Entonces, una persona no puede identificar, solo eso, nada más. La Ley de Identidad de Género establece 3 meses para que el Servicio de Registro Cívico y todas las instituciones que tienen relación con los datos de las personas adecúen sus normas internas. Las personas podrán cambiar su nombre y sexo en sus documentos en un trámite que dura 30 días.